¿Listas los micrófonos? Hola, hola. Perfecto. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. El volumen, el volumen de la voz, como como, como hablo en casa o en el trabajo? Buenos días, eh, vamos a iniciar esta jornada. Sí, buen día, buen día a todos que nos acompañan por esta transmisión streaming. Hoy venimos acá para conmemorar el, el 7 de julio, que es el Día Nacional de la Conservación del Suelo, con esta transmisión en vivo, que es una realización del Ministerio de Producción, en nombre del señor ministro Ricardo Morralejo y de la directo, Dirección de Agricultura de la Casa de Gobierno. Eh, invitamos para esa charla los profesores doctores Alberto Quiroga y la doctora Romina Fernández del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Queden con nuestros palestrantes y volvemos al final. Bueno, buenos días a todos los que nos están este, escuchando y con los cuales vamos a compartir este, vamos a compartir, digo, porque vamos a hacer una presentación nosotros y después ustedes van a poder hacer preguntas. Eh, ¿Por qué estamos acá hoy, 7 de julio? Bueno, este, en realidad, eh, el 7 de julio de 1963, eh, falleció uno de, los, de las personas digamos, más comprometidas con los recursos naturales de, de esa época, este, de la década del 30, eh, eh, Hugh Bennett. Eh, fue, eh, eh, fue reconocido este. Por distintas sociedades, no solamente de Estados Unidos, como el padre de la conservación de suelo. Eh, muchos de ustedes saben que en la década del 30 hubo procesos a nivel mundial, procesos de erosiones muy importantes, y se dice que en Estados Unidos, durante dos días, prácticamente se hizo de noche y la visibilidad era de un metro, nadie podía salir de su casa, por la erosión, por, por cómo este volaban los suelos. Este, y, y la degradación que existía, digamos, ante el aprovechamiento de, lo, de los suelos de, de Estados Unidos para producir, no, eh, realmente eh, Bennett eh, fue la persona que eh, sobre todo instaló en la parte política, no, porque hubo que legislar eh, sobre esta degradación y fue el que tuvo una ardua tarea este, con la política de Estados Unidos con, este, para poder impulsar eh, las medidas de conservación de suelos. Eh, Romina, no sé si vos nos querés comentar un poco este, por qué en Argentina también se celebra esto. Sí, buen día a todos. Este, en Argentina, eh, en 1963, el presidente en aquel momento, eh, Arturo Ilía, este, instituye esa fecha para celebrar el, el Día de la Conmemoración del Suelo. Eh, porque. Eh, el suelo es el sustento y lo más preciado que tiene este, la, la República Argentina. Así que desde 1963, todos los 7 de julio se conmemora el Día de la Conservación del Suelo en la República Argentina y aprovechamos esta oportunidad para decirles que en el país, eh, en el día de hoy, se están realizando distintos eventos. Eh, mediante diferentes vías en muchísimas provincias de la Argentina para conmemorar lo más preciado que tenemos en un país donde es prácticamente agrícola y ganadero. ¿no? Sí, este, como vos decís Romina, eh, yo creo que por eso el título de, de esta convocatoria, ¿no? eh, la contribución de los suelos al desarrollo de la sociedad pampeana, eh, una provincia este, en la que estamos nosotros, que es la provincia de La Pampa. Agrícola-ganadera, donde simplemente por el escaso tiempo que tenemos, pero para dar un ejemplo de la importancia que tiene el suelo, eh, cuando uno eh, analiza eh, la producción de la pampa de esta provincia, en, en producción de carne, de leche, de granos, eh, sea trigo, maíz, girasol y soja, para ubicarlos, fundamentalmente, la producción anual, este, y considera solamente un nutriente de los que aporta el suelo, de los. Muchos nutrientes que necesitan los cultivos y uno solo, el fósforo, digamos, de, de lo que aporta el suelo, por año salen de la tranquera de, de los productores de, de cada establecimiento, este, sale por año en promedio eh, 15 millones de kilos de fósforo. 15 millones de kilos de fósforo. Por ahí no dice mucho, pero cuando esto se traduce a fertilizante, este, estamos hablando casi de 75 millones de kilos y de una contribución de los suelos de 40 millones de dólares al año, que el suelo entrega a la sociedad pampeana a través de, de un solo nutriente, pensemos el resto de los nutrientes. ¿no? Por eso este, a veces decíamos, eh, es un subsidio, no, no es un subsidio, es, es un crédito que nos está dando el suelo a todos los pampeanos, no solamente al productor este, que cultiva el campo, sino a toda la sociedad pampeana. Este, y, y nosotros, eh, por eso, este, alertar de que eh, gran parte de estos nutrientes que, que entrega el suelo y que nos permiten a la sociedad pampeana desarrollarse, no lo estamos devolviendo. ¿eh? Por eso hablamos de crédito. ¿eh? Este, todavía este, tiene, tiene posibilidades el suelo de seguir este, aportando y contribuyendo al desarrollo de la sociedad y seguir dándonos crédito, pero no por mucho tiempo. Y esto es un poco, eh, digamos, eh, para mostrar la importancia que tiene el suelo, ¿no es cierto? Este, es un, un ejemplo, digamos, muy sencillo, ¿eh? que queríamos dar como para, eh, digamos, estar alerta, no solamente como, como profesionales, como ingenieros agrónomos, como productores, sino como sociedad, de eh, la importancia que tiene el suelo para nosotros, ¿no? para, para nuestra comunidad. Eh, Romina. Sí, eh, en este sentido eh, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, junto con la Facultad de Agronomía, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, eh, tienen en marcha diferentes estudios eh, donde se evalúa eh, cómo están los suelos en la provincia de La Pampa, eh, la salud de los mismos, porque sabemos que el suelo es transversal a todas las producciones. Y si se enferma, eh, también se enferman los alimentos que, que van a salir de él. Eh, se sabe que para el 2050 se quiere producir más del 50% de alimentos, entonces la presión que van a tener los recursos naturales van a ser muy elevados. Este, en este sentido, las instituciones... Vuelvo a repetir, el, también el, eh, la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo se encuentra abocada a estudiar y eh, eh, abordar las distintas temáticas para preservar la salud de los suelos, no solamente en la Pampa, sino en la República Argentina. Sí, si este, eh, sí, sí, tenemos presente, ¿no es cierto? Este, hoy, hoy en día estamos este, un poco más. Este, acercados a la palabra protocolo por, por el problema que nos afecta, ¿no es cierto?, de esta pandemia. Este, algo que no se puede hacer este, con el manejo, el uso de los suelos, precisamente es usar protocolos. ¿Por qué? Porque los suelos, este, entre productores y de un mismo productor, entre lotes de un productor y entre ambientes de un mismo lote de producción, tienen distintas capacidades de producir, tienen distintas capacidades, como nosotros decimos, de uso. A veces, para simplificar, decimos tienen distinta vocación para producir. Habrá lotes que son muy adecuados para soja, para maíz y otros que, que no pueden sostener estos cultivos. Y si nosotros lo presionamos a estos suelos este, con, eh, con una producción, digamos que está por encima de su capacidad de uso, lo que estamos fomentando es la degradación de esos suelos, ¿no es cierto? Eh, otro ejemplo sencillo que queríamos introducir: eh, cuando uno mira la naturaleza es decir, la vegetación natural, este, que hoy, este, cuando, cuando circulamos, todavía parte queda, ¿no es cierto? Un bosque de Caldén, por ejemplo, vemos que eh, hay como un método. La naturaleza este, eh, armó una estrategia, entre comillas, este, un método para eh, generar, de alguna manera, este, digamos, este, producción este, sin intervención del hombre. ¿no? Eh, en. en en la naturaleza, digamos, este, en un bosque de Caldén conviven 20 especies, más de 20 especies a veces. Eh, especies, digamos, que están distribuidas eh, muchas a través del año. Lógicamente, cuando más llueve, este, hay más especies que coinciden con sus periodos críticos, pero distribuidas a través del año. Eh, conviven, se respetan, entre comillas. Este, eh, especies, digamos, que, que al utilizar los recursos todo el año, no le importa cuando llueve no le importa si va a llover en enero, febrero, en abril, en junio, en diciembre, siempre hay un jugador, entre comillas, preparado para usar los recursos, digamos. Entonces la naturaleza te dice, acá en La Pampa, zona semiárida, ¿cuándo querés que llueva? Cuando quiera, ¿no? cuando quiera. Siempre hay un, un jugador esperando, digamos, la lluvia. Y después, este, otro tema del cual este, un poco nos va a explicar Romina, este, es el tema de, de lo que no se ve, de las raíces que, que, que digamos, que, que la naturaleza ha puesto en estos ambientes, ¿no? Este, la relación de cuando generamos un kilo de... una especie nativa este, produce un kilo de materia seca aérea, tenemos 3, 4 kilos de raíces abajo que están sosteniendo, digamos, esa parte aérea porque, porque sabemos que le falta, en cualquier momento puede faltar agua. La profundidad este, de las raíces de, de los ambientes naturales puede llegar hasta 4 o 5 metros de profundidad. Este, mientras que cuando vamos a suelos cultivados, este, cuando vamos a suelos cultivados... Este, la relación este, entre la raíz y la parte aérea a veces de 0,5, eh, medio kilo de, de raíces para soportar un kilo, digamos, sostener un kilo de, de biomasa aérea. Las raíces de muchos cultivos que, que, que hemos domesticado este, no, a veces están ahí en el metro y medio. ¿no? Entonces, si llueven 100, 200 milímetros... Este, parte de, de la mitad de esa agua de la lluvia este, excede las raíces de los cultivos que, que nosotros realizamos, pasa por debajo de las raíces. En cambio, en la naturaleza, como explora dos, tres metros y si llueven 100, 200, 300, 400 milímetros, no hay problema. Entonces, fíjense en ustedes que el método de la naturaleza, como estamos en zona semiárea, dice, bueno, que llueva cuando quiera, que llueva cuanto quiera. ¿eh? Estamos este, preparados, este, tenemos jugadores para, para poder funcionar bien en cualquier situación. Beto y, y vos, nosotros... ¿quieres decir que en este método de la naturaleza siempre hay raíces vivas, siempre hay especies vivas? Un nitrógeno, digamos que dejó de utilizar este, una planta y que lo entrega al suelo, hay otra que lo está esperando para poder usarlo. Claro. Fíjate que la, 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 la importancia de esto. Entonces... Y normalmente en estas, en estos ambientes los Indicadores de suelo son interesantes, ¿no? Interesantes. Contenidos de materia orgánica, de fósforo. fósforo. Este, por eso es que, digamos, hemos simplificado tanto la agronomía que hoy hacemos un cultivo por año, ese cultivo ocupa tres o cuatro meses en el año, nada más vegeta, este, los requerimientos de ese cultivo están concentrados en 50, 60 en dos meses en el año cuando la naturaleza, el clima, este, el sistema funciona todo el año y sin embargo nosotros estamos utilizando el recurso muy poco. Con el tema de raíces, Romina, este, me gustaría que vos también este, pudieras hacer eh, o, o eh, digamos este, explicarnos de alguna manera en esta evolución de los sistemas qué ha pasado con las raíces de los cultivos que es tan importante para sostener los sistemas de producción y la, la calidad del recurso. ¿no? Sí, en estos últimos años se han estudiado mucho el tema de raíces en, en el grupo nuestro liderada por Ileana Fracier, Cristian Álvarez también, y hemos visto que estos sistemas de, de pastizales naturales que les comentaba Beto administran alrededor de 20, 22 toneladas de raíces en el primer metro de profundidad. Recuerden que Beto les comentaba que estos estas raíces en estos sistemas de pastizal natural, si no tenemos el manto calcario, o sea, la tosca, pueden explorar 2, 3 y 4 metros. 4. ¿Eh? Los arbustos 5 metros. metros. Nosotros estamos midiendo eh, la cantidad de raíces en el primer metro de profundidad. Entonces, estos ambientes administran en el primer metro unas 22, 25 toneladas de raíces. Y para que tengan idea, una situación de agricultura continua está administrando unas 3, 4 toneladas de raíces. O sea, hemos pasado de 25 toneladas... Eh, a 3, 4 toneladas, en los últimos 15 años los sistemas se han simplificado, como les decía Beto, se ha agriculturizado el, la, 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 la región por distintos motivos, motivos relacionados a económicos, a lluvias, a commodities, a precios, pero hemos dejado de administrar mucha cantidad de, de raíces desde 20... 18 15 tienen las eh, pasturas alfalfa con festucas que eh, hoy también no, está, no están tan presentes en nuestros sistemas de producción como hace 20 años este, y esto trae aparejado conflictos en el sistema conflictos asociados a, a bajo contenidos de materia orgánica y a que los suelos se empiezan a enfermar eh, pierden capacidad productiva y en relación a esto eh, cuesta producir cuesta cada vez más producir lo que se producía antes. El productor, muchos productores de, este, no, nos comentan, antes sencillamente sembraba, no fertilizaba y tenía tantos eh, rendimientos. Hoy por hoy, si quieren este, continuar con ese rendimiento, hay que aplicar tecnología de, tecnologías de, de procesos este, y de insumos también. Hoy estamos muy dependientes en los sistemas de tecnología de, de insumos, de aplicar fertilizantes y otro tipo de insumos para seguir con altos, obtener altos rendimientos. Porque el suelo, como decía Beto, nos ha dado por muchísimos años, pero si no le empezamos a devolver, eh, bueno, se nos sí, empieza tenemos, a complicar, por, ¿no? Por, por suerte, por suerte tenemos el suelo que tenemos que todavía nos puede seguir dando crédito. Realmente, este. Eh, a veces pensamos que si solamente el fósforo este, en un año para la Pampa eh, es un, un, un aporte, digamos, del suelo de 40 millones de dólares, y si esto lo tuviéramos que devolver, el fósforo, el nitrógeno, el azufre, el calcio, el magnesio, eh, nos preguntábamos con Romina. ¿Es rentable la agricultura y la ganadería este, en La Pampa si tuviéramos que devolver los nutrientes, digamos, que el suelo hoy nos está, entre comillas, regalando para que nosotros este, eh, tengamos esta producción? si en los costos introducimos... Si introducimos estos costos estos y devolvemos los nutrientes que nos llevamos sacamos los márgenes, fuera. ¿no? Exactamente. ¿no? no lo estamos considerando y, cuando sacamos claro. los márgenes. Y ya este, algo que los productores este, hace dos años atrás, este, eh, digamos, eh, elevaron al INTA una inquietud, es la, la la dificultad que tenemos para mantener calidad de trigos en la pampa no este el, el, la calidad del trigo se mide un poco por la proteína no es cierto es uno de los parámetros y, y en algunos casos muchos lotes de productores estamos con niveles de proteína de apenas 8,5 Estamos, digamos, en, en una calidad de trigo que más que panadero, este, a veces, según el mercado, este pasa a ser forrajero, ¿no? Es baja esa calidad, ¿no? Es muy baja la calidad. Claro. Y esto porque el suelo ya no puede sostener rendimiento y calidad. O sea, el suelo te da algo de nutrientes para generar rinde, tres mil, cuatro mil kilos de trigo, pero no le alcanza al suelo a su vez para llenar ese grano que te da de proteína, de meterle nitrógeno. Es decir, se ha quedado, este suelo, digamos, se ha quedado, digamos, con, con, con recursos que son limitantes para poder seguir dando, o sea, nos da crédito para rendimiento, pero no para calidad de grano. Ah, y estos problemas también se ven en la industria, porque la calidad de los, del pan también tiene problemas. Claro, este, hemos hecho este, para que no está por ahí muy cerca de esto, hemos hecho este, a su vez hemos hecho ensayos fertilizando, reponiendo el nutriente para generar proteína. Y cuando este trigo pampeano este, sin fertilizar y fertilizado, ¿no es cierto? Con aporte de nutrientes, lo llevamos a los molinos harineros y le hacen calidad. Dice el trigo de la pampa no tiene elasticidad en la masa. ¿Qué quiere decir elasticidad en la masa? Que es un trigo que eleva poco, una harina que eleva poco, ¿no es cierto? ¿Eh? Y esta elasticidad está asociada fundamentalmente a otro nutriente que es el azufre. O sea que eh, nitrógeno nos está limitando rendimiento y proteína, el azufre nos está limitando, digamos, calidad de masa para hacer pan. Fíjense ustedes cómo este, el suelo digamos este, ha venido sosteniendo, digamos ¿quién nos recuerda este, en la década del 80, del 90, eh, la calidad de los trigos de la pampa? Eh, Valores de proteína 11, 12, 13%, ¿no? se usaban para, para cortar, digamos para, para, para digamos, generar, este, a veces eh, mezclarlo con trigos de mala calidad. Este, hoy no estamos pudiendo sostener este, calidad. O sea, el suelo, eh, al someterlo nosotros a una presión, y esa presión, ¿no es cierto?, este, que le sometemos al suelo, el suelo eh, se va expresando a través de indicadores, ¿no? Y algunos de estos indicadores, digamos, este, en respuesta a la presión, también no solamente están asociados a la parte química, a la parte de nutrientes, sino también a la parte física. ¿Eh? Eh, nosotros, por ejemplo, eh, hay productores que, que nos dicen el campo no tira. Cuando nos dicen no tira, uno piensa, bueno, nutrición, ¿qué quiere decir que no tira? que la pastura que el forraje este, le cuesta que, que digamos que, que, que la oferta forrajera ya no es la misma que una pastura de alfalfa que duraba bien cuatro años hoy ya este, al tercer año no produce lo mismo y al tercer año este medio como que ya este no sé si la dejo o la saco ese es lo que siente el productor cuando uno va a analizar qué pasa nos encontramos con otro problema que este sí es un problema a nivel nacional, este, no solamente de La Pampa, que es la pérdida de propiedades físicas del suelo. ¿eh? Y siempre decimos a veces, como un pequeño ejemplo, Romina, este, eh, para que el productor lo entienda y lo entendamos todos, es como cuando yo salgo en un tractor este, y, y empiezo que el motor me empieza a levantar temperatura, y uno dice, bueno, se me pinchó una manguera, voy, no, la manguera está bien, este, falta agua en el radiador, está bien el agua en el radiador, no falta agua en el radiador, ¿qué pasa? El radiador está tapado. No circula el agua, no hay refrigeración, se me funde el motor. ¿Qué nos pasa con los suelos, Romina? Claro, ahí estamos en algunos problemas, algunos conflictos. Y esto es lo que se ve, como les decía Beto, no solamente eh, en la Pampa, sino en la República Argentina o quizás a nivel mundial. Este, el 40% de los suelos a nivel, a nivel mundial están moderadamente, altamente degradados y esto conlleva serios problemas y cuando se tapa el radiador, como les dice Beto, el agua no entra, el agua de las lluvias no entra, y quien, seguramente todos nosotros, vemos, llueve en unos pocos milímetros y el agua queda sobre la superficie del suelo, y eso no está bien, y sobre todo en regiones semiáridas como esta, que una región semiárea, las lluvias no son abundantes, normalmente no cubren el uso consultivo de los cultivos, entonces lo que se precipita, lo que precipita debe entrar al suelo, pero cuando tenemos estos conflictos de pérdida de porosidad del de, de radiador tapado, el agua le cuesta entrar. Ustedes saben que el suelo tiene poros por los cuales es donde las raíces crecen, por los cuales donde el oxígeno eh, se encuentra en esos poros para que las raíces respiren y además esos poros son los responsables de que el agua de las precipitaciones entren. Y hay otros poros un poco más pequeños que son los responsables de aguardar el agua para los cultivos. Entonces, eh, cuando los suelos se enferman, todos estos procesos se ven perjudicados y seriamente afectados. Y eso se traduce a menos rendimiento de los cultivos, menos pasto de pasturas y además menos calidad de la pastura, menos calidad del pasto, menos calidad del trigo, de la cebada y en general, ¿no? Y se nos complica. O Así sea que domina el suelo, no es eterno, ¿no? La este, verdad es que el suelo es grandioso, pero sí, sí. está pidiendo que le devolvamos fertilizante, no solamente químico, sí, sí, ¿no? Sí. sino biológico. Biológico. Este, como decíamos, todavía eh, tenemos suelos que nos van a seguir dando crédito para que podamos seguir este, teniendo eh, rentabilidad, este, ingresos en la provincia y en los campos, por supuesto. Pero la salud este, nos está dando señales de alerta, ¿no? siempre a veces eh, a los alumnos le decimos o le expresamos este, le ponemos figuramos digamos el problema de salud de una persona ¿no es cierto? este eh, el suelo está manifestando a través de distintos indicadores que le está costando este seguir este ayudándonos este a, a producir y a tener digamos este la provincia este eh, digamos to, to, todo esto que estamos este, generando, ¿no? A brindar los servicios. brindar los servicios. ¿Y, y por qué Romina decía del agua? Fíjense en ustedes que en una jaula de novillo, eh, más o menos este, en una jaula de novillo de 500 kilos, entrarán 28 o 30 novillos, este, 500 kilos. Este, eh, si tenemos en cuenta que para producir un kilo de carne acá en La Pampa, más o menos valor menos, valor más, este, tenemos que usar 20.000 litros de agua. Cuando uno dice 20.000 litros, o sea, uno va a la carnicería y dice, deme un kilo de carne. En realidad, este, detrás de ese kilo de carne hay 20.000 litros de agua virtual, que es el agua que usó el forraje este, para transpirar, para generar materia seca. Ese forraje después lo consumió la vaca. O sea que, fíjense en que eh, cuando tenemos esto en cuenta, en una jaula de novillo, no solamente van tantos kilos de, de carne, sino que van entre, acá, en, en los suelos de La Pampa, por la ruta. Van viajando entre 300 y 500 millones de litros de agua. Y todos esos litros de agua pasaron por el suelo. ¿eh? Fue lluvia que el suelo almacenó en febrero para producir pasto en mayo. Que eso es lo bueno que tiene el suelo. ¿no? El suelo es un almacén. Digamos, puede almacenar el agua de una lluvia y transferirla en el tiempo para que un cultivo lo use dos o tres meses más tarde. Pero claro, si afectamos la salud de ese suelo, ¿no es cierto? Lo que estamos primero es. Restándole capacidad de almacenar y también capacidad de transferir esa agua. ¿eh? Normalmente, este, gran parte de la producción de la pampa se produce con agua este, que tiene lugar con lluvias que tienen lugar fuera de los cultivos. ¿eh? La lluvia que este, ocurre fuera del ciclo de un cultivo está incidiendo sobre el rendimiento de ese cultivo. Por eso lo tenemos que tener el suelo claro, este, que nos en, permita. ¿Bueno, condiciones... estudiaste? Es un, tema muy complicado, que es el intervalo hidricóptimo, porque ¿qué, ¿qué quiere decir? Que el suelo puede almacenar agua, pero no... Claro, y, y en realidad eh, uno eh, siembra en octubre, pero está pensando desde marzo, la siembra de octubre, claro. porque hay que juntar agua, tenemos que hacer barbecho, que es una práctica que los productores la manejan muy bien, pero cuando los suelos se enferman, los suelos pueden llegar a tener agua para el cultivo, pero no se la dan. O sea, el agua está físicamente en el suelo, pero el suelo tiene algunos conflictos, algunas complicaciones relacionadas a los poros. Radiador tapado. Eh, radiador tapado. Entonces, ¿qué pasa? La raíz, este, no puede salir ese agua, porque el suelo dice, no, este, tengo algunas complicaciones, este, necesito que me devuelvan aparte del crédito que me han sacado, eh, que yo les he entregado, dice el suelo. Entonces, este, tengo agua, pero no se lo doy. Porque muchas veces llegan los productores al INTA. Eh, preocupados porque el suelo tiene agua, eh, nosotros brindamos cursos donde determinamos el agua a campo. Ellos este, se van sabiendo determinar cuántos milímetros tiene el suelo en el primer metro, por ejemplo. Donde llegan preocupados de que el, agua, el suelo tiene agua, eh, que no ha sufrido a lo mejor eh, un evento de, de estrés fuerte, pero que el cultivo se marchita. Y esto significa que el suelo tiene conflictos, tiene problemas y que hay que empezar a abordarlos. ¿Eh? Eh, nosotros eh, evaluamos bastantes, eh, sabemos algunos conflictos y, y problemas que tiene el suelo, pero ahora estamos en, en el camino de revertir la situación y de buscar prácticas y tecnologías para decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar los suelos? Y en este sentido claro. tenemos muchos ensayos sí. en distintos puntos de la provincia de La Pampa. Sí. Este... El grupo nuestro durante, como, como ocurre ahora con esta pandemia, ¿no? Este, ahora se está estudiando a ver de cómo se puede generar una vacuna, ¿no es cierto? Y se está estudiando este, el problema de salud. Y, y no hay respuesta, digamos, o estrategia para este, poder revertir el problema de salud. Este, lo mismo pasa con los suelos. Durante varios años este, nosotros nos orientamos un poco más a entender los procesos, a ver cómo funciona el suelo en este clima, ¿no es cierto?, este, con los sistemas de producción, a entender este, cómo ocurren los procesos, este, eh, digamos, cómo responde, cómo se manifiesta el suelo y a detectar problemas de salud. Eso está bien. Es decir, estamos muy bien preparados para eh, detectar problemas de salud en los suelos. Ahora hay que elaborar estrategias de cómo salir de ese problema de salud. ¿Qué tecnología? ¿Cómo vamos a trabajar para revertir ese proceso que hoy nos está condicionando? Bueno, eso es lo que estamos eh, tratando de, de, de hace unos años, de este, no solamente decir, está mal de salud, porque el paciente me diría, bueno, ¿y qué hago? Bueno, no sé, váyase, yo lo que le digo que está mal de salud. Bueno, eso es lo que nos pasa un poco en este diálogo que tenemos con el recurso suelo, ¿no? Eh, claro. Detectamos los problemas de salud, pero ahora tenemos que construir soluciones, tratamientos. ¿Cómo tratamos el problema de salud? Por eso, este, eh, gracias a, al aporte de los productores que nos abren las tranqueras, estamos haciendo una agronomía que llamamos de domicilio. No es que el paciente va al consultorio, sino que nosotros, como entre comillas, este, profesionales que trabajamos con el suelo, vamos al lugar donde está el problema. Vamos, entramos al campo del productor, vamos al lote y así... Este, Analizando el problema de salud específico que tiene ese lote de ese productor, elaboramos estrategias, las ponemos en marcha junto con el productor y los técnicos. El Colegio de Ingenieros Agrónomos participa muchísimo, colabora muchísimo, por suerte. Tenemos un Colegio de Ingenieros Agrónomos que funciona muy bien en la Pampa. Eh, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires no tiene Colegio de Ingenieros Agrónomos, o lo está teniendo, la Pampa lo tiene. Estamos todos los profesionales nucleados, los que saben lo que quieren aprender y lo que tienen necesidades, este, estamos todos articulados, con lo cual el servicio que le estamos dando a la sociedad como profesionales es muy bueno. Eh, sí, sí, y estos, sí. estas experiencias que hacemos en los campos de los productores eh, son muy sitio dependiente, porque los problemas son diferentes, pero los suelos son diferentes ¿eh? sí. y la salud del suelo es distinta, entonces no hay una solución única, sino que vamos buscando las distintas soluciones. Este, para, para ver cómo el suelo se va expresando y si podemos ir este, mejorando la salud del suelo. Y para eso se necesitan muchos años de estudio y de quedarnos en el mismo lugar, en el mismo sitio. Comprometemos al productor, al dueño del campo, que nos ayuda muchísimo y sin ellos no podríamos hacer estos ensayos de experimentación a largo plazo que los tenemos distribuidos en la provincia y dentro del campo del INTA también. Sí, do dos cositas, ¿no? Este, en algunos años hemos tenido... Este, hasta 120 tranqueras abiertas de productores. ¿Qué quiere decir? 120 campos donde. 120 campos en la provincia de La Pampa que se abrieron para poder, este, juntos con el productor y el profesional del medio, del territorio, abordar distintas problemáticas. 120 campos, ¿no? Y lo que dice Romina, este, eh, hay problemas de salud que se pueden solucionar en lo inmediato y hay problemas de salud que requieren un tratamiento de largo plazo. ¿Eh? Eh, si yo les pregunto a ustedes, bueno, este, eh, cuando vamos al médico, ¿no? El médico me dice, sí, el análisis acá le da que tiene colesterol, 220 de colesterol, ¿no es cierto? Indudablemente que el médico te va a decir, bueno, este, a ver, vamos por la dieta, revisemos la dieta, camine todos los días 30 cuadras, este, como primer medida. Y uno a lo mejor caminó 30 cuadras hoy, mañana. Y se hace el análisis de nuevo y le da lo mismo, 220. Entonces va al médico, pero escúcheme, usted me dijo que caminé 30 cuadras todos los días, hace dos días que vengo caminando y el colesterol es el mismo. Claro. Es decir, hay problemas de salud en los suelos, ¿no es cierto?, que llevan tiempo, ¿no? Este, que llevan tiempo revertirlos como la parte de salud humana, ¿no es cierto? Este, entonces, eh, no podemos a veces, este, eh, digamos, eh, ligeramente hacer recomendaciones si no tenemos claro el problema de salud que tiene el lote del productor, que tiene ese suelo. Algunos suelos, Beto, con realizar cultivos de cobertura está bien, pero para otros no. Bajar la fiebre, eh, un antibiótico está bien. Alivia, pero, pero no soluciona. Claro, pero este, destapar el radiador, por ejemplo, sabemos que en la Pampa, en algunos suelos de la Pampa, destapar el radiador lleva más de 5 años. ¿Eh? No es este, que uno este, digamos, genera poros en el suelo, los abre, los genera, poros que sean estables, poros que sean funcionales a la lluvia, a las raíces. No lo genera eso, este, eh, digamos, en, un, en el ciclo de un cultivo, no. sino que a veces se requieren cinco años de tratamiento de ese paciente que tiene eh, problemas en sus poros para que el agua de lluvia entre, para que la almacene y para que la pueda usar después el girasol, el trigo o, o el forraje de, de, que, que usa el productor para la ganadería. Y en esto de recuperar los suelos, eh, las pasturas perennes. Impresionante. Eh, son. No hay otra. Sí, este... Pero. ¿Dónde estamos sembrando pasturas perennes? Claro. Que eso es otra, porque hay productores... Ah, listo, soluciono el problema de salud del suelo sembrando una pastura. Pero el suelo eh, está preparado hoy para recibir una pastura. ¿Eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta porque hay muchos fracasos de siembra de pasturas en campo de los productores. Si tienes un vendedor tapado no podés volver a pastura. Entonces hay que hacer no otras cosas también. Claro. Hay que estudiar el sistema que no es fácil, es complejo y hay muchos procesos que están interviniendo en él. ¿no? Sí. Y hay algunos datitos útiles por el cual que estaría bueno que la sociedad los... los, los Sí, creo que nos queda ¿no? poco, pero. Sí, este, nos queda poquito eh, es, es por como eso. Como decir, digamos, este, hoy, hoy un kilo de carne este, se habla de 16.000, pero según si el productor fertiliza, si no fertiliza, si controla malezas, no controla malezas, hoy eh, un kilo de carne en la pampa puede costar 10.000 litros de agua o 40.000 litros de agua. No, y para, y para tomar una taza de café, sí. ¿se necesita cuánto? 140, 140 litros de agua. Piensen que esta es agua que precipitó, entró al suelo. Y tuvo que generar procesos para este, que el café se pueda cosechar. Claro. Un kilo de pan en la pampa, un kilo de pan este, es equivalente a 2.000 litros de agua. O sea, tuvieron que pasar 2.000 litros de agua, circular por el cultivo de trigo, para que ese grano de trigo después transformado en harina y en pan, el costo más o menos de un kilo de pan son 2.000 litros de agua. Un vaso de leche son 200 litros de agua. No lo estamos considerando ¿eh? a esto no. y pensemos que este agua debe estar en el suelo. El mediador, eh? claro, la lluvia no pasa al cultivo, decir, tiene que entrar al suelo y el suelo la administra y se la va dando al cultivo en función de qué necesita. Exactamente. El cultivo tiene que tomar ese agua claro. para que después se transforme todo con sus bueno, y y procesos esto, en leche. Y a la ¿no? mina no le estamos poniendo costo. ¿Qué costo tiene, digamos, o, o qué valor en pesos tendría? Un suelo que puede administrar y prestarle al cultivo 120 milímetros de agua sí. de una lluvia que cayó hace dos meses atrás. Claro, no, no, no. ¿Qué valor le ponemos? Es tremendo. O uh, para hacer un huevo 135 litros de agua, un huevo de los que todos nosotros este, consumimos. Sí. Por eso, este, eh, digamos, nosotros, yo hace más de 30 años que trabajo en suelos y, y no termino de asombrarme, ¿no? Este, y, y vuelvo, digamos, un poco a. yo creo que ya para terminar. Y lo más parecido al método, o sea, la naturaleza puso las gramíneas, puso lo que puso, digamos, en los ambientes naturales sin intervención del hombre. Y si lo puso, y puso diversidad de cosas, es porque, digamos, fue lo que mejor se adaptó, ¿no es cierto?, al clima y al suelo que había. Nosotros hemos borrado de alguna manera, desmontado, hemos este, y hemos puesto, digamos, este, muchas veces cultivos que no son de la zona. Lo, lo hemos domesticado este, a través de, del mejoramiento, a través de ensayos comparativos. Y hoy estamos teniendo una producción, digamos, que es ajena, de alguna manera entre comillas, a este, las condiciones de la región. Lo más parecido al método de la naturaleza son las pasturas perennes y, y fundamentalmente las gramíneas. ¿no? Este, las gramíneas realmente son claves, las pasturas perennes de gramíneas son claves, digamos, en reconstruir de alguna manera este, los problemas del suelo, de esos problemas, digamos, que requieren tiempo. ¿no? Que requieren tiempo. Este, por eso es que eh, ojalá, digamos, que, que como, como, como región y como país este, podamos volver, digamos, a... A una base ganadera este, pastoril, porque también. Este, eh, pastoril, piensen lo siguiente, este, <laughs> hoy eh, algunos dicen, eh, Beto Romina, qué bueno que vuelve la ganadería. Sí, pero gran parte de, de la provincia de Buenos Aires, acá nomás, este, en La Pampa y Buenos Aires, este, está viniendo una ganadería de corral. ¿Qué quiere decir de corral? Que el, el maíz este, que producimos en el campo lo cortamos, lo hacemos hilo y lo llevamos a. se lo damos en un corral a los animales. La alfalfa también, o sea que. Eh, la, parte de la ganadería este, que hoy está tratando de ser eficiente en, en el uso de los recursos está basada, digamos, en, en una ganadería de cosecha mecánica, de alta frecuencia de silos. ¿eh? Muy próximo acá este, a, a donde estamos, este, hay, no vamos a nombrar, pero hay establecimientos de que cada cinco cultivos que hace, cuatro van a silo, a cosecha mecánica. ¿Y qué implica esto para el suelo? Que estamos triplicando la tasa de extracción de algunos nutrientes. ¿Eh? Este, una pastura de alfalfa hoy este, necesita más o menos este, 600 kilos. Eh, una pastura buena, pastura, necesita 600 kilos de, de cal, entre calcio, magnesio y potasio: 600 kilos por hectárea. Si yo hago la cosecha mecánica, me lo corto y me lo llevo todo. Saco del suelo 600 kilos este, de nutrientes. Si hago este un aprovechamiento pastoril donde el animal este, come y bostea, este, orina, digamos, este, en, la mismo, en el mismo lote, estamos devolviendo el 70%, o sea que me estoy llevando 180, o sea fíjense ustedes que hemos pasado de una ganadería pastoril que por año extrae 180 kilos de, de, de estos tres nutrientes a una ganadería que extrae 600 kilos de estos nutrientes. Estamos triplicando la tasa de extracción. ¿No es cierto? De algunos nutrientes con esta ganadería que se nos viene. Entonces, indudablemente, que le estamos metiendo mucha más presión a este recurso que ya está dando manifestaciones, digamos, de que le cuesta, le cuesta acompañarnos, le cuesta sostener lo que nosotros queremos hacer, y encima le estamos pidiendo ahora, bueno, me estás dando un crédito, ahora te voy a pedir tres veces el valor de ese crédito que me está dando por año, te lo voy a pedir, y yo le digo, pero escúchame, si apenas te puedo este, sostener este, lo que me estás pidiendo, ahora me vas a pedir tres veces más. Entonces, como sociedad tenemos que, que pensar esto. Este, ¿Por qué? Porque eh, nosotros vamos a pasar, van a venir nuestros hijos, nuestros nietos, y tienen que tener las mismas oportunidades de producir trigo, girasol, carne, leche, de tener un trigo con una proteína de 11, de 13. ¿no es cierto? No podemos ser tan egoístas, digamos, de este, maximizar la renta, los beneficios económicos y entregar un coche este, con el motor fundido para que el que viene atrás se haga cargo de, de, de las cosas, ¿no? Y cuando quiera subirse al coche no puede hacer una cuadra porque el coche lo deja pata. Este, hablando en criollo, ¿no es cierto? Este, por eso este, nos parece que este 7 de julio es, es mucho más que conmemorar, sino es simplemente... Este, Poner en evidencia, sensibilizarnos todos en este, en esta tarea que ya le digo, excede al productor, excede al ingeniero agrónomo, al colegio de ingeniero agrónomo, al INTA, a la facultad, es un problema de toda la sociedad. ¿eh? Cuando vamos a supermercado este, y sacamos leche, manteca, queso, este, girasol, harina, nos, este, la mayoría de las cosas que tenemos en la casa te este, salen del suelo y han salido de, de este suelo pampeano, ¿no es cierto? Que todavía no sigue dando alimento. Mantengámoslo, Cuidemos. pensemos, claro, este, estemos atentos a cuando manifiesta un problema de salud y estemos, digamos, con el propósito de poder este, eh, remediar o mitigar ese problema de salud para que siga prestando nuestro servicio ya. a la sociedad pampeana. Y leamos algo de lo que dijo Bennett: que el suelo productivo es el fundamento de la agricultura perdurable sin la cual no puede haber, haber prosperidad ni progreso. ¿no? Y vamos a recordar. A ingenieros que han trabajado, que han pasado en el grupo de Suelos, Beto. Sí. Han, vamos a recordar primero a Cobas, que ha trabajado mucho por la conservación de los suelos, ¿no? a Fagioli. A Fagioli. A Monsalvo. A Monsalvo. A Alfredo Bono. Uh -huh. ¿eh? y, y yo sé que bueno este, me lo van a permitir porque bueno, si no, este, yo voy a terminar con las frases de, de, este, de Quevedo. ¿no? Quevedo fue un, un ingeniero agrónomo este, entrerriano. 1907-1972, que dijo lo siguiente. Es bello esto, ¿no? Dice, conservarás tu suelo productivo, ayudarás a su mejoramiento, mantendrás su integridad contra el agua y el viento, protegerás su superficie manteniéndola cubierta, no le permitirás pasar sed ni hambre. Sed es que pueda almacenar agua y hambre es que Tenga pueda nutrientes, tener nutrientes, ¿no? ¿no? Uh -huh. Lo cuidarás en herencia a tus hijos, tal como lo recibiste, más, en lo posible mejor. Lo usarás mientras vivas con prudencia y habilidad, para que te rindas sin perder su fertilidad ni aptitud. Así, cuando llegue a la etapa inexorable, cuando llegues a la etapa inexorable, sentirás la satisfacción de haber cumplido y la sensación de haberlo transferido íntegro a las generaciones futuras. Casiano Quevedo, está adaptado de él, este, algunas cositas le cambiamos, pero me parece que... Este, es algo que resume de alguna manera el sentimiento que tenemos que tener con este gran amigo este, que muchas veces nos ayuda sin pedirnos nada, sin, sin, este, sin hablarnos, este, sin recriminarnos nada, nos sigue este, apoyando para que la sociedad pampeana pueda tener posibilidades todavía de desarrollo este, en estos tiempos difíciles, ¿no? Exactamente. Así que, y después de esta pandemia le vamos a pedir más al pueblo porque tenemos este, no. que, que recuperar, digamos, la actividad económica. Así sí. que este. Una provincia como La Pampa, una sociedad... Este, Depende debemos, del suelo, ¿no? Debemos agradecerle al suelo especialmente. Exactamente. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Sí, Perfecto. las preguntas, muy bien. Eh, los pasos de evolución siempre se dieron de la mano de de la ocupación y del trabajo sobre el suelo. Entonces, esto es algo que, que es propio de nuestro ambiente y esto ha creado en, en muchas personas de la provincia una muy fuerte conciencia de la conservación de los suelos. Digamos, acá, por ejemplo, La Pampa es una de las primeras provincias que ha tenido una ley de conservación de suelo y que hemos trabajado mucho. Eh, el Ministerio de Producción, como se llama ahora, eh, pero hace muchísimo tiempo, desde los primeros años de la década del, del 90, eh, tiene una comisión asesora con respecto a la conservación de suelo, que hemos integrado todos los que hemos trabajado acá en la provincia en, en suelo, están representados los productores, los... Tenemos muchos organismos y juntos hemos trabajado en la ley de suelos, en la ley del maní. Hemos creado legislación pionera para el país en ese sentido. Por ahí diferentes conceptos acerca de qué, qué es la conservación del suelo. Eh, muchas veces uno se encuentra con, con gente de, de la ciudad que en realidad no conoce el suelo, que piensa y es muy difundida esa convicción entre, entre sobre todo, gente que, que no tiene relación con el ámbito rural, de que la conservación del suelo implica no trabajarlo. De, eh, conservar es como no tocar, ¿no? Entonces es muy importante por ahí eh, darse cuenta de que la conservación implica el uso, pero implica un uso que no compromete eh, la calidad, las funciones del ecosistema que estamos utilizando. Hola, volvimos. Eh... Estuvo linda la charla y la conversación, maravillosa con un tema bastante accesible a todos y muy importante, que es la cuestión de la conservación del suelo. Bueno, ahora vamos a las preguntas que, y comentarios que nos hicieron en el Facebook durante la transmisión. Y quien quién nos está mirando, pueden seguir haciendo las preguntas que quieran, por ahí se si les interesa saber algo más de... Nuestros palestrantes. Bueno, eh, les dejo un comentario que hizo Maxi Eiza, por ahí lo ubican. Eh, el cuidado del suelo es responsabilidad de toda la comunidad. Todos debemos involucrarnos en conocer... La importancia que tienen los servicios ecosistémicos para las generaciones presentes y futuras. De hecho. Sí, Maxi Eiza, te comento, está coordinando, eh, eh, hoy está coordinando este, las actividades que tiene la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo a nivel país. Es el eh, está coordinando las actividades de, de de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo. Maxi Eiza, eh, reside en Balcarce, es del INTA Balcarce. Santiago da la Vía, pues él también, Beto y Romina, como siempre, un lujo escucharlos. Muy claro el mensaje que dejan a todos los y las pampeanas en el Día de la Conservación del Suelo. Saludos a todo el equipo. Sí, Santiago de la Vía es, este, es profesional y es, es productor este, pampeano. Bueno, y después tenemos mensajes de Nati Fernández. <laughs> Excelentes, grandes, se felicitan. De Ricardo Rey también, que agradece por la presentación. Ricardo Rey es el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa. Excelente. Bueno, y Maxi también los invita a otra live a las 18 horas eh, para conmemorar el día por, la, por el YouTube de la Asociación Argentina de Ciencia del Suelo. Sí, yo, yo quisiera. Eh, me voy a tomar una atribución. Dale. Este, así como en otras profesiones que la sociedad por ahí las entiende mejor, como la medicina, hay este, especialistas en pediatría, ¿no es cierto? Este, en, hay cardiólogos. Eh, nosotros, como región semiárea, también necesitamos especialistas, digamos, que entiendan la realidad de esta región. Eh, la Facultad de Agronomía de acá, de la provincia de La Pampa, este, viendo esta necesidad de capacitar específicamente a profesionales este, sobre la realidad de, de esta zona, este, ofrece en la escuela de posgrado este, una maestría, ¿no es cierto?, sobre sistemas de producción de regiones semiáridas. O sea que eh, hay muchos esfuerzos, digamos, dentro de la comunidad, distintas instituciones, que han tomado de alguna manera el papel que les toca a cada una para poder de alguna manera cumplir con este objetivo de estar más atentos, más preparados para poder resolver las problemáticas de estos ambientes semiarios que son muy frágiles, ¿no es cierto? Bueno, a ver si hay alguna pregunta más. Bueno, les dejo acá más felicitaciones las personas. Bastante participación, agradecemos a la participación. Eh, más de 60 personas mirando a nosotros en simultáneo, eh, es un número bastante considerable. Sí. Agradecemos a la presencia de ustedes por el Día de la Conservación del Suelo, por hacer esta charla que estuvo brillante, y a todos que nos acompañaran hasta el próximo live stream. Sí, como bueno, este, como, como siempre, digamos, este, le dejo con usted eh, el no, final. Sí, no, como siempre, digamos, este, agradecer al Ministerio de la Producción que genera estos espacios, digamos, de encuentro. ¿eh? Eh, siempre decimos, digamos, en, volviendo a, a reflexionar sobre, sobre, no solamente sobre profesionales ni agrónomos, sino cómo nos co comportamos en la vida, este, eh, hoy eh, lo, que no, lo, que, lo que menos prima a veces son los encuentros, ¿no? Este, es muy difícil que nos encontremos y sobre todo este, para, para hacer cosas en común, digamos, sobre eh, problemas que son comunes este, a, a, a prácticamente todos los que vivimos en esta zona. Entonces, agradecerle al Ministerio este, que ha tomado esta iniciativa. Este, eh, el Ministerio cuenta con este, el Consejo Asesor Provincial de Suelos, del cual participamos como institución. Este, y es bueno, digamos, que... Eh, eh, lo público, lo público, lo privado, este, eh, podamos compartir digamos, estos, estos problemas digamos, que son de todos. No se este, no sé, romina si nos queda sí, algo. No, y yo quisiera lanzar también una última reflexión de que eh, muchas veces la decimos todos, necesitamos a un médico, a un abogado, a un electricista, a un gasista, una vez en la semana, dos, tres, pero cuatro veces al día. Todas las personas necesitan al agricultor, al productor. Cuando desayunamos, cuando almorzamos, cuando merendamos y cuando cenamos. Entonces, qué profesión, ¿no? Qué sí. desafíos. Bueno, gracias y. Ajá. Sí. ¿Hay una preguntita más? Bueno, bueno. Eh, surgió una pregunta y nos pareció bastante interesante que la, que la contesten. Es de Julián Arabolaza. Sí. Buenos días, decía. Quería preguntarte tanto a vos, Beto, cuanto a Romina tanto como al resto de los disertantes, o sea, de las personas que van a estar ahí, ¿qué mensaje debe predominar? ¿El paradigma conservacionista o el concepto superador de mejoramientos de los mismos, o sea, del solo? Eh, muy buena pregunta. Este, yo creo que eh, uno debe conservar cuando algo está bien, este, pero cuando algo ya no está bien y tiene problemas de salud, tiene que recuperar. Eh, en muchos ambientes de eh, muchos suelos, digamos, y en muchos ambientes, digamos, de, de productivos, este, ya la palabra conservar este, quedó un poco fuera de contexto, no. Tenemos que recuperar, tenemos que destapar radiador, tenemos que reponer fósforo, tenemos, no es cierto, este, que generar estructura, eh, digamos, generar poros, eh, digamos, no podemos mantener algo que este, que tiene problemas de salud, sería muy difícil, no. Este, eh, así que muy buena la pregunta, este, porque si bien estamos hablando de la semana de la conservación de suelo eh, y esto lo digo a título personal, este, posiblemente este, ya tengamos que hablar, este, si seguimos así este, tratando de esta manera los recursos naturales dentro de un tiempo tengamos que hablar de la semana de la recuperación de los suelos y no de conservación de suelos. ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias.